Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, siempre es importante recordar la intención de este programa, que es una breve edificación fundamentada en la enseñanza de la palabra de Dios. Es una breve reflexión, son como lanzas espirituales a nuestros corazones que tratan de infundirnos un pensamiento que nos permita, pues, como digo, reflexionar, animarnos, edificarnos y, por supuesto, tener una vida y actitud contemplativa a la grandeza de nuestro Dios a través de la fe y, por supuesto, fundamentados en su santa palabra. Siempre recordamos que el texto que con el que fundamentamos este programa y que en cierta manera pues lo pusimos como un lema de lo que sería el programa en el devenir de su desarrollo está en la Epístola a los Hebreos en el capítulo 2, en los versículos 1 al 4, donde, como siempre recuerdo en todos estos programas, el escritor de Hebreos nos da esa santa y buena advertencia, nunca para destrucción, sino para edificación, y es poner más diligencia en atender aquellas cosas que hemos oído, y como hemos explicado anteriormente, esas cosas que hemos oído son el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y un poquito más adelante dice, para que no nos deslicemos, y todavía un poquitín más adelante, ya saltándonos dos versículos aproximadamente, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación tan grande, evidentemente, es lo que el Evangelio de Jesucristo nos presenta, nos revela y nos enseña, esas buenas noticias que son tan amplias como inalcanzables en su connotación extraordinaria, pero a la vez alcanzables en el contexto revelado, y que a través de esa gracia mediante fe nosotros podemos comprender al Dios incomprensible, podemos oír al Dios que por su sola gracia y voluntad se tornó comunicable a su creación. Podemos comprender la principal revelación escritural de Dios, que es Jesucristo, y realmente podemos llenarnos de una vida espiritual más allá de una vida a veces ya digo religiosa o sencillamente teológica, razonablemente sin extraer las bendiciones de la gloria intrínseca que está en esta bendita y santa palabra.
sabemos perfectamente que estos caminos, que estos juicios, evidentemente, son inescrutables e insondables. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos conocer aquello que Dios nos ha dado a conocer y vivir en una actitud contemplativa, espiritual, constantemente viendo su gracia en nuestros corazones. En el último programa estábamos al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, es el último capítulo de este libro histórico escrito por Lucas, que nos relata el comienzo de la iglesia, que nos relata las primeras andaduras de los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo, que nos relata la comisión de nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, Pablo, y cómo fue su vida y sus viajes a lo largo del tiempo en el que el Señor pues le tuvo físicamente aquí en esta tierra, pudiendo aprender, pudiendo entender tantas cosas que aquí se nos enseñan a través de este santo. Y bueno, y en verdad pues vemos concluir a Lucas con los últimos días del apóstol Pablo, y evidentemente inconclusos en cuanto a relato, ya que sabemos que el verso 31 no concluye con lo que todavía sucedería después. Sabemos que después de esta estancia, donde él en Roma estaba en un piso alquilado y con una libertad de poder predicar, sabemos que él posteriormente fue de nuevo encarcelado y él ya experimentó el martirio en Roma a manos de Nerón, según nos enseña la tradición. Bueno, vimos como el apóstol Pablo, ya en su último viaje a Jerusalén y de Jerusalén a Roma, él era muy consciente de todo lo que le esperaba. El Espíritu Santo le comunicaba constantemente que su vida estaba llegando a su fin, que había ciertas experiencias que estaban fundamentadas en el propósito de Dios para él y que eran inevitables. Por lo tanto, él sabía que nada podía interrumpir aquello que el Señor le había hablado. Como vimos a partir del capítulo 20, pudimos leer juntos y gozarnos, ¿no?, acerca de cómo Pablo en el capítulo 21 pues reúne a los ancianos de Éfeso y Mileto y cómo con tanto cariño les traslada y les habla acerca de la importancia de continuar mirando por sus vidas, mirando por su espiritualidad con esa diligente atención, siendo esos torres, vigías que realmente protegen y cuidan el rebaño de las falsas doctrinas, de las falsas intenciones, de las maquinaciones de Satanás. Y podemos ver cómo él se despide y continúa su viaje a Jerusalén, y allí, antes de llegar, también tiene otra parada donde realmente estuvo con Felipe en su casa, posaron con esas cuatro hijas doncellas, profetisas también, donde vemos al anciano Ágabo profetizando a Pablo, y ya vemos como llegando a Jerusalén él es arrestado en el templo y después pues él da testimonio a todas esas autoridades judías y romanas. Sí, podemos verle con Félix, con Festo, con Agripa. Y aquí estamos ya llegando al texto que nos ocupa en este programa, y hemos podido ver que aún en el final de sus días, Pablo, en sus últimos tiempos ministeriales, ¿sí?, él puede ver cumplido el propósito de Dios por el cual tenía que llegar a Roma. Es muy curioso que por medio de mecanismos humanos él pudiera haber evitado sufrimientos, él pudiera haber evitado torturas, él podría haber evitado muchas cosas por las ventajas que él tenía como ciudadano romano y por otras muchas. Un hombre inteligente, un hombre dotado intelectualmente, pero él claramente nos enseña que de nada hace caso ni estima preciosa su vida, como bien nos recordábamos en el capítulo 21, con tal de terminar su carrera con gozo. Sí, pero a la vez también me viene a la mente
estas palabras que le dice a los filipenses, que es una carta también escrita en su primer encarcelamiento en Roma, ¿sí? Y ahí está diciendo claramente, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, verso 7 del capítulo 3, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es muy interesante, nosotros a veces no llegamos a comprender el asunto de la pérdida, de las ganancias, del morir para vivir. Bueno, son a veces conceptos que llegan a tener un significado lógico en nuestras mentes y corazones, y en muchos casos es una interpretación puramente humana. Nosotros los cristianos tenemos que estar muy atentos siempre a lo que carga el entendimiento bíblico en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nunca debemos de olvidar que el hombre es un ser tripartito, como bien nos enseña el apóstol Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses. En el último capítulo de esta epístola dice en el verso 23 que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo claramente que nosotros estamos formados de cuerpo, de espíritu y de alma. En el alma incluimos la mente. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que siendo templos del Espíritu de Dios, personas llenas de la presencia misma de Dios en nuestros corazones, nuestras acciones y actitudes tienen que coincidir, tienen que concordar, evidentemente, con los argumentos santos. Entonces nosotros no siempre tenemos la capacidad de discernir, diferenciar, evidentemente, quién está cargando un entendimiento bíblico. En muchos casos puede ser una conclusión humana y puede ser entendida razonablemente. Eso es un espíritu puramente humano. A veces incluso Satanás puede tratar de incluir ideas, conceptos, conclusiones a través también de la palabra. Lo hizo con Jesucristo, lo tratará de hacer con nosotros. Desvirtuar la palabra, lo hizo con nuestros primeros padres en el Edén. Desvirtuar la palabra, darle otro sentido a la intención de Dios. Ese es el espíritu diabólico. Pero también tenemos el espíritu más fiable, que es el Espíritu Santo. Es inerrante, es infalible, siempre es perfecto, exacto. Él concluye con las verdades tal y como Dios las quiso decir en su intención original al escribir la palabra. Siempre traigo a colación, a memoria o a este pensamiento los santos hombres de Dios que nunca hablaron, que nunca trajeron la profecía por su propia voluntad, sino que hablaron siendo cargados, inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es maravilloso ver cómo esos hombres humanos, como digo, en ese tripartitos, en un cuerpo, un alma, un espíritu, pudieron avanzar en el sentido de aquello que estaban escribiendo, concluyendo y coincidiendo perfecta y exactamente con lo que Dios quería decir. No hubo ni un solo matiz humano que estorbara. El único matiz humano era el instrumento que ellos eran para escribir. Pero todo su cuerpo estaba absolutamente bajo el control divino, y lo que resulta del control divino, evidentemente, es siempre santo. Por lo tanto, cuando aquí el apóstol está diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, o sea, todo aquello que en la vida le permitía abrirse camino, abrirse paso, tener éxito, llegar a ser admirado, valorado. Es muy importante estudiar la vida de este hombre. Incluso aquí pues podemos por un momento pensar en Daniel, ese muchacho llevado en cautividad desde la Tierra Santa, su tierra natal, el lugar de las promesas, donde allí el templo se levantaba cuál monumento glorioso para que realmente allí se llevaran a cabo los sacrificios y la adoración del Dios que moraba entre su pueblo. Pero él vio cómo todos esos medios tuvieron que ser destruidos bajo el juicio de Dios, arrasados por completo. Y ese santo fue trasladado a Babilonia, y ahí en Babilonia él pudo comprender mucho más de Dios desde su juventud.
Por lo tanto, todas esas cosas que posiblemente para él eran ganancias, las estimó como pérdida. Pero aún podemos ver que en medio de esa situación, en cierta manera, tremenda, adversa, Daniel y sus amigos llegan a tener una ventaja incluso sobre los propios hombres naturales del país. Eran unos foráneos traídos de un pueblo conquistado. Y ellos ahí tuvieron su pensamiento, tuvieron su idea de Dios y de repente se encontraron que estaban siendo admirados e incluso llamados a poder vivir en una comodidad de vida, cristianamente hablando. Pero la realidad es que sus corazones prefirieron a Dios. La realidad es que sus corazones, cuando llegó el momento de confrontar el horno ardiendo, o más adelante Daniel, cuando tuvo que confrontar el foso de los leones, realmente ellos confiaron única y plenamente en Dios. Por lo tanto, realmente todo lo que para ellos era ganancia, lo estimaron como pérdida por amor de Cristo. Estas son las cosas que tenemos que reflexionar, queridos oyentes, queridos hermanos, queridos amigos. No todos los cristianos entendemos el significado y la profundidad de estas palabras. No todos nosotros llegamos a comprender el alcance de lo que realmente es la vida de estos santos, cómo vivían, qué experimentaban, y nosotros no podemos tratar de espiritualizar las cosas, alegorizarlas, inventarnos metáforas, aplicarlas y llegar a decir algunas cosas que no coinciden y que realmente hasta avergüenzan las verdades santas de Dios. Lo que yo tengo que ver en Pablo es más profundo que únicamente quedarme admirado, lo cual quedo admirado, pero tengo que ir más allá para ver qué es aplicable a mi vida en cuanto a lo que aquí está sucediendo. Como dije en el anterior programa, vemos que este hombre, aún al final de su vida, después de tantos reveses, de tantas confrontaciones, de tantos conflictos con el pueblo judío que estuvieron presentes en su vida hasta el final, cual aguijón constante, oponiéndose, haciendo constante oposición, donde él iba, allí estaban. Él era consciente de quién ellos eran y ellos no eran conscientes de quién él era. Él comprendía quién era este pueblo, tenía promesas, tenía palabra de Dios, les amaba celosamente, deseaba que pudieran abrazar la esperanza de Israel por la cual él estaba en cadenas, preciosas palabras. Él veía esas tribus sirviendo día y noche cuando ya, para este tiempo, evidentemente, muchas cosas ya carecían de sentido porque ya Cristo había sido crucificado. Pero sin embargo, él veía el pensamiento escatológico judío y podía comprender los planes escatológicos para Israel, aun cuando ellos no lo entendían. Y podemos ver cómo él principalmente, y ahí al final, primeramente llama a los judíos y le predica a los judíos y de nuevo les cita el texto de Isaías 6 entre los versos 9 y 10. Que como dije en el anterior programa, 7 veces tenemos este texto en la escritura. Por lo tanto, él está realmente llevando el orden bíblico y espiritual, y con esto iremos un poquito más adelante en el próximo programa, donde claramente él sabe que el Evangelio, que es poder de Dios, o sea, el poder de Dios manifestado, la última comunicación de Dios al hombre, para Israel y para el mundo gentil, es Jesucristo. Jesucristo es la salvación, Jesucristo es el medio, Jesucristo es el instrumento, Jesucristo es el corazón del Evangelio. Y Pablo claramente dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Por la dificultad de abrirse camino con la verdad de Dios en medio de tanta oposición. Pero dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, claramente, al judío primeramente y después al griego. El propio Jesús dijo, yo no vine sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, en los ojos de Dios, el pueblo judío está ahí con esa opción primaria en cuanto a que es el pueblo del pacto
Es el pueblo a quien Dios llamó para de él traer la esperanza al mundo. Por lo tanto, nunca este pueblo está olvidado en el corazón de Dios. Y Pablo lo entendía perfectamente. Por lo tanto, aún después de muchos años de ministerio, pudiendo haber dicho, ya está, no necesito evidentemente hablar más a ellos. Aquí le vemos al final de su vida, hablando primeramente con los judíos y después con los gentiles. Es muy bonito cuando les dice, sabed que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Tremenda declaración, ¿no? La exhortación y a la vez, evidentemente, la declaración del propósito de Dios de un hombre que en su corazón estaba absolutamente descansado. ¿Por qué? Pues porque él sabía que todas estas acciones eran mecanismos divinos de ganancia espiritual a su vida. Por eso, como he dicho, todo lo que para él era ganancia lo había estimado como pérdida por amor de Cristo. Él centralizó su vida, centralizó su corazón, hizo de Cristo el objeto principal. Y esto no es un asunto humano. El hombre no es capaz de hacer estas cosas. De hecho, hay, como digo, hay mucho cristianismo de muy baja calidad, por llamarlo de alguna manera, si me permiten esta expresión. Hay mucho cristianismo tibio. Y nosotros, usted, yo que me está escuchando, tenemos que llenar nuestro corazón, erguir nuestro corazón, ser dignos de estar de pie cuando Jesucristo venga a este mundo, no para no huir de él avergonzados, sino realmente estar esperando con una centralidad absoluta en Cristo Jesús. Bueno, les espero en el próximo programa y continuaremos pues con estas breves meditaciones. Hoy les animo a que reflexionen sobre la centralidad de Cristo en nuestros corazones. Que todo aquello que sean medios de ganancia vana, inútil, inservible, sencillamente agoten, cierren las fuentes de estos recursos, cisternas rotas que no retienen agua, y abran evidentemente y acudan a esa fuente celestial que la gracia de Dios ha abierto, ese raudal maravilloso, constante, inagotable, para no tener más sed de aquello que realmente no produce nada en nuestras vidas. Todo por amor de Cristo. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.